Bienvenidos amigos del país a una nueva edición de la Posta Pesca, Caza y Aventura. Una vez más, la pasión de la pesca nos convoca en el territorio de la provincia de Córdoba, especialmente aquí en el lago Los Molinos, con un paisaje realmente maravilloso, para que junto a grandes amigos desarrollemos una pesca de pejerrey aquí en el lago Los Molinos. Las imágenes a continuación. La producción de La Posta, Pesca, Caza y Aventura se ubica una vez más en las instalaciones del Club Altagracia, en las márgenes de este hermoso lago Los Molinos, aquí en la provincia de Córdoba. Llegando a la embarcación que posee nuestro amigo Graciano Piva, gran amigo del surubí, que nos permite realizar una pesca y llevar adelante un relevamiento a través de su remodelada y refaccionada balsa, que por cierto está muy linda y ustedes van a ver algunos de los detalles a lo largo de la filmación con relación a cómo ha quedado su embarcación. La presentación obligatoria para aquellos pescadores que están participando de esta aventura de pesca aquí en el dique Los Molinos está el amigo Roberto Perulero, Coco Fernández, Néstor Topet, Luis Estrasorier y muy especialmente acompañado en esta oportunidad también por Leo Pica. Graciano Piva, anfitrión de una pesca realmente inolvidable. La mañana nos trató realmente muy apacible, ni una gota de viento. La pesca estuvo bastante interesante. Teníamos información de que la pesca por estos días se estaba dando muy bien. Suru, bienvenido al programa y una vez más encontrándonos con amigos y disfrutando de una de las pescas más tradicionales en la provincia de Córdoba, como es venir, subirse a una balsa y disfrutar del paisaje y la pesca con grandes amigos en esta embarcación. Bienvenido al programa. Gracias Jorge, gracias por venir con tus amigos. Esto ya es patrimonio nacional de Córdoba, esto de la pesca en balsa. Se pescó bien, lindo tamaño los pescados, lo agarramos a 30 centímetros el barro, después subió a 20 metros, más o menos lo agarramos también a 20 metros, pero muy lindo pescado. Estoy realmente satisfecho de la pesca que hicimos. En horas de la mañana, ¿dónde fondeamos la embarcación, surubí? Entre medio de la pileta y el río El Espinillo. Más cerca del río Espinillo que de las piletas, ¿no? Sí, más o menos, tirando un poquito más a la derecha, pero es más o menos a 23, 24 metros, probamos primero a barro, lo agarramos ahí, después los tiramos un poquito más para atrás porque nos rolaba la balsa y teníamos 2 metros de diferencia cuando nos rolaba la balsa, pero ya después cuando los corrimos un poquito más adelante, vino el viento norte que ahora está pesadito, estuvo lindo, lindo esta mañana, pero ahora ya está pesado el viento norte. Ya lo agarramos a 20 metros y a 21. La carnada predilecta, como siempre, es la mojarra viva. Y en esta oportunidad, para dejar una sugerencia a nuestros amigos pescadores, ¿cuál sería la línea óptima para llevar adelante la pesca, Surubí? Más allá de que hiciste la presentación de un nuevo helicóptero que realmente hizo de las suyas. Sí, sí, pesqué bien, fue muy bien. Pero balancing pesado. Lo principal es traer un balancing bien calibradito y que sea pesado. Porque en esta época que hay mucho viento, que está pescando abajo, ponele, supongamos 20 metros, la balsa te rola a una velocidad cierta, medio fuertecito, y el balance no se te va a quedar 20 metros como vos lo tiraste, se te va a levantar 15 metros, 14, 16, 18, porque rola y se levanta, baja, se levanta. Entonces vos con un equipo pesado estás siempre en la profundidad que tenés que pescar. O sea que tendríamos que hablar de un balance de aproximadamente 32 gramos. De 29 a 35 gramos más o menos, un balance pesadito. Nosotros lo seguimos invitando porque mañana vamos a estar en aguas del lago San Roque, precisamente allí en la sede del Club Deportivo de Cazadores y Pescadores de Córdoba, que invitan a esta 53ª gran edición del concurso extraordinario General San Martín. A la suma de los 2 pejerreyes de mayor peso, el primer premio 10.000 pesos. Recuerden que va a haber premios por clubes en pareja, premios especiales para la dama y el menor. Además, como siempre, también sorteos especiales. Se va a realizar de 9 a 13 horas en aguas del lago San Roque. Y por supuesto, allí va a estar la Cámara de la Posta, Pesca, Caza y Aventura, y la invitación es muy cordial para que puedan participar en familia el gran concurso extraordinario General San Martín, organizado por el Club Cazadores y Pescadores de Córdoba, fiscalizado por la Federación de Caza y Pesca de la provincia. Y en este caso, ¿qué anzuelo estamos utilizando, Surubí? Estoy usando el Kizuni número 2, Mustang, y si no, un Sasame, lo que tenemos, Osmer, también son muy buenos anzuelos. No hay que venir con anzuelo barato porque se te cae la pieza, se te va, no lo clava, lastima la mojarra. En vez de un Kizuni,
ponerle de un Esquizuni número 2 o 1 de Mustang, es finito y bueno, lastima la mojarra. Surudí, sabemos de la experiencia que tenés como pescador aquí en el dique Los Molinos a la hora de elegir multifilamento o nylon. Desde que vino el multifilamento me cambio la pesca el 1000%. Y no lo cambio por nada, por más que se me enrida alguna vez y lo tenga que cortar, lo corto con gana, porque no se te estira, no erra pique, clava el pescado como se te dé la gana, porque es totalmente distinto, cambia todo. Y en el próximo programa de La Posta, Pesca, Caza y Aventura, ustedes van a tener imágenes con relación a esta 23ª Gran Feria Internacional de Caza, Pesca y Outdoors, que se va a realizar del 16 al 24 de agosto en el predio de la Rural de Buenos Aires, con imágenes de los stands, la nota correspondiente a los organizadores y aquellos que quieran participar dándose una vueltita, visitando esta Gran Feria Internacional de Armas, se pueden llegar por PPG de Shooting and Hunting, retirar las entradas sin cargo en Casa Alem de nuestro amigo Coco Fernández, en Avenida Alem al 3000 y por supuesto en Armería Búnker. Allí están las invitaciones sin cargo para que ustedes puedan asistir a esta 23ª Gran Feria Internacional de Caza, Pesca y Outdoors de la República Argentina, que se va a desarrollar del 16 al 24 de agosto, y allí va a estar la Cámara de La Posta, Pesca, Caza y Aventura, y la semana que viene vamos a tener imágenes de este gran evento. Y vamos a hablar sobre un aspecto más que todo reglamentario con relación al tema de las embarcaciones. Sabemos que has estado refaccionando la balsa para poder seguir surcando las aguas del dique Los Molinos. ¿Y cómo está este tema con relación a las autoridades provinciales, con relación a la vida de las balsas? ¿Siguen, continúan, más allá de que vos decís que es un sentimiento y es algo tradicional, quizás como el cuarteto, venir a hacer una pesca en balsa en Los Molinos? Sí, es una tradición cordobesa. Vos lo estás diciendo, nosotros hace 50 años, esto más o menos viene de 40, 50 años atrás, hemos estado pescando de noche, hemos pescado de día, siempre va a venir, la gente se viene a divertir. El turista quiere balsa, no quiere entrar en bote porque tiene miedo. El turista quiere balsa. Entonces nosotros le damos la satisfacción de que suban, de que la pasen bien con la familia, los chicos, las mujeres, comen el asado y después ya te va a la costa tranquilito, no hay peligro de viento, nada, porque la balsa es una cosa muy segura y vos viste cómo está la flotación, yo tengo flotación de fibra y vidrio. Con relación a ese tema, ¿hay algún tipo de control? ¿Están haciendo algo las autoridades? Sí, sí, te controlan todo, mata fuego, todo, todo, el carnet náutico, mata fuego, salva vida, pito, te controlan todo. Antes de llegar a nuestra primera pausa comercial, quiero llegar con un saludo y el respeto a toda la familia de nuestro amigo Charlie Muñoz, que ya no está entre nosotros. Había mil cosas para decir, pero realmente no lo puedo creer. Un gran amigo, cofundador de nuestro programa, imagínense todas las cosas que tendría para decir. Pero bueno, simplemente lo despido con el alma y un saludo a la familia y primera pausa comercial. Orbea, División Aventuras, presenta un nuevo producto patagónico, STH Reels, nueva generación. Distribuye Servicios y Aventuras SRL. Teléfono 0381-439-0917. Pepe Gioda, Shooting and Hunting. Marcas siempre te acompañan en tus actividades al aire libre. Importa y distribuye Las Colonias Distribuciones Sociedad Anónima. Vendas solo por mayor al 0800-555-0380. Casa Alem de Coco Fernández. Artículos de pesca, armería, accesorios, indumentaria outdoor. Todo para la actividad al aire libre. Avenida Alem 3169, Villa Salais, Córdoba. Baterías Grimaud, 50 años junto a nuestros clientes. Vendas por mayor y menor. Distribuimos en toda la provincia. Avenida Sabatini 2867, Córdoba.
Punto Pesca, artículos de pesca, camping, accesorios. Organizamos tu viaje de pesca al lago San Roque. Punto Pesca, Avenida San Martín 1354, Villa Carlos Paz. Pepe Gioda, Shundina Hunting. Apertura del segundo bloque de La Posta, Pesca, Caza y Aventura, y seguimos ubicados aquí en Reconquista y conociendo en profundidad los servicios que propone para todos aquellos pescadores amigos de Córdoba, como así también el resto del país, que quieran venir a despuntar el vicio como pescadores y por supuesto disfrutar de los servicios que le propone Pirayú Excursiones a través de nuestro amigo Pablo Obando. Pablo, bienvenido al programa, muchísimas gracias por la atención recibida para la producción de nuestro programa. Jorge, en principio agradecer la visita de este hermoso programa. Como te había comentado personalmente, tenemos todo el servicio completo, lanchas con guía, carnada, combustible, alojamiento, cabaña en la costa. Por ahí es muy importante, hay gente que le gusta la costa y gente que le gusta la isla, la tranquilidad. Tenemos las dos opciones, tenemos 4 cabañas, 2 en la costa, 2 en la isla, las embarcaciones ya las pudieron ver, todos con motores 4 tiempos, con alta potencia, cosa de navegar rápido, no perder tiempo, motores eléctricos de proa. Las cabañas están, 2 están ubicadas en el mismo puerto Reconquista, que se llega con el vehículo hasta el mismo lugar, muy sencillo de llegar, muy fácil. Y las otras 2 están en zona de isla, a 40 minutos de aquí del puerto Reconquista. Es muy tranquilo, hay todas las comodidades: DirecTV, freezer, grupo electrógeno, buenos colchones, servicio de limpieza, sábana, completo, servicio completo. ¿Capacidad de cuántos pescadores tenés? Tenemos una que tiene capacidad hasta 12 pescadores y la otra que tiene 2 habitaciones con 2 camas cada una, o sea, 4 personas. En cuanto a la flota de embarcaciones, vemos que realmente contás con muy buenos trackers, con excelente motorización, como decías, lo hemos estado navegando, hemos comprobado in situ que realmente la navegación de estos potentísimos motores es esencial a la hora de venir a elegir un servicio de pesca, porque sabe que tiene la garantía de que va a ir y va a volver sin ningún problema, todos con motores 4 tiempos, como veían en las imágenes del primer bloque. Y vamos a la parte fundamental, que es la información para nuestros amigos pescadores, porque quieren saber seguramente tarifas, qué incluye y qué costo tiene. El costo, el día de pesca, que incluye lancha con guía, carnada, todo lo necesario, combustible también ilimitado, 50-60 litros lo que haga falta, el alojamiento con la ropa de cama, servicio de limpieza, desayuno y el almuerzo, o sea que el almuerzo es pescado frito, un pescado a la parrilla, ensalada, el pan. Eso tiene un costo para 3 personas de 3.300 pesos y para 4 personas de 3.600 pesos. Y tienen una forma muy fácil de comunicarse, porque tenemos Facebook, tenemos una página web que quiero que le informes a nuestros televidentes. Tenemos un Facebook que es Pirayú Excursiones, la página que es www.pescanreconquista.com.ar, y si no, teléfonos, o sea, 03-482-1558-8970. Como ustedes ven, gente joven que sigue apostando a la pesca deportiva en este lugar tradicional de la República Argentina, en la provincia de Santa Fe, como es Reconquista, y un pesquero por excelencia a lo largo de toda esta historia, y que ustedes pueden venir a disfrutar de los servicios de Pirayú Excursiones y fundamentalmente disfrutar de la pesca que hay por estos días aquí en el río Paraná, en este tramo medio de la República Argentina. Pablo, muchísimas gracias por las atenciones recibidas. Un placer conocerte y conocer el trabajo que estás realizando, y nos estamos viendo la próxima. No, gracias a ustedes, Jorge, por venir. Un saludo a toda la gente de Córdoba, gracias a Dios viene mucha. Así que bueno, los esperamos nada más, que vengan a compartir un día de pesca, que está arrancando la temporada del dorado recién, así que tenemos todo el 2014 para pescar dorados. Ahora es momento de quedarnos en la ciudad de Córdoba, en la calle Lima 1341. Nos reencontramos con nuestro amigo Pepe Gioda y seguimos descubriendo más productos de Pepe Gioda Shooting and Hunting, un nuevo concepto en armería junto a nuestro amigo Pepe Gioda. Adelante con el informe. Gracias, Jorge. Hola, amigos de La Posta, nuevamente aquí en Pepe Gioda Shooting and Hunting. Primero, hemos terminado la temporada de caza menor 2014 en nuestra provincia de Córdoba. La diversión todavía sigue, ya que tenemos 2 plagas importantes que podemos cazar en nuestra provincia: la rata con ala, comúnmente llamada paloma, y el chancho jabalí. Por eso, 3 marcas de fusiles, en este caso Mosberg, Marlin y el gran Remington 770. Los 3 calibres generalmente más usados por nuestros cazadores aquí en Córdoba o en La Pampa es el tradicional 308, 3006,
y un calibre 300. Recomiendo en cierta manera lo que pueden ser 308 o 3006. Con respecto a las marcas, quiero comentarle que la relación precio-calidad es muy óptimo, ya que son armas que van entre los 10 mil pesos y 12 mil pesos. Son armas muy nobles que tienen el 100% de tecnología, tienen parámetro de fabricación. Y sin duda, estos fusiles están hechos con toda la tecnología. No hay ningún arma, por más cara que sea, que vaya a hacer algo que no puedan hacer cualquier marca de la que te estamos mostrando. Yo he visto hacer con estos fusiles realmente impactos a 200, 250 metros para sacársele el sombrero. Estos están a la altura de cualquier marca en el mundo. Con esto también te quiero decir que vas a tener una gran atención con respecto a la mira, como en este caso la UTG Leaper de 3-9x40 y 3-9x50, que tienen un costo realmente muy bondadoso, y más si lo acompañas con la compra del fusil. También te ofrecemos y te mostramos toda la variedad en marcas y calibres de balas, para que vos puedas tener las balas que estás necesitando para tus cacerías. Amigos, aquí en Pepe Gioda te vamos a asesorar para que vos decidas la mejor compra. Y por último, amigos, no se olviden a todas las fuerzas policiales y militares que aquí en Pepe Gioda tenemos la mejor propuesta en armas cortas. Amigos de La Posta, como siempre, muchísimas gracias y nos reencontraremos en el próximo programa. Orbea, División Aventuras, presenta un nuevo producto patagónico, STH Reels, nueva generación. Distribuye Servicios y Aventuras SRL. Teléfono 0381-439-0917. Pepe Gioda, Shooting and Hunting. Marcas siempre te acompañan en tus actividades al aire libre. Importa y distribuye Las Colonias Distribuciones Sociedad Anónima. Vendas solo por mayor al 0800-555-0380. Zuliani, Elásticos Repuestos, colocación de elásticos, venta e instalación de repuestos. Avenida Santa Ana, 3434, Córdoba. El Surbí, todo en pesca y camping, cuchillería, accesorios y armas neumáticas. Atención personalizada de Franco y Gabriel. El Surbí, la casa de pesca más grande del sur de la ciudad. Los esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors con las novedades y productos para los aficionados. Cuchillería, artesanías, coleccionismo, náutica, charlas y demostraciones. Visite Armas 2014, 16 al 24 de agosto en La Rural. Pepe Gioda, Shooting and Hunting. Abrimos el tercer bloque de La Posta, Pesca, Caza y Aventura y estamos ubicados aquí en el dique Los Molinos, realmente con un día muy apacible, quizás una de las mejores épocas para venir y disfrutar del paisaje y fundamentalmente de la pesca que hay por estos días aquí en el dique Los Molinos. Más imágenes de esta pesca junto a grandes amigos a continuación. Nosotros los seguimos invitando porque mañana vamos a estar en aguas del lago San Roque, precisamente allí en la sede del Club Deportivo de Cazadores y Pescadores de Córdoba, que invitan a esta 53ª gran edición del concurso extraordinario General San Martín. A la suma de los dos pejerreyes de mayor peso, el primer premio 10.000 pesos. Recuerden que va a haber premios por clubes en pareja, premios especiales para la dama y al menor. Además, como siempre, también sorteos
sorteos especiales se va a realizar de 9 a 13 horas en Laguas del Lago San Roque. Y por supuesto, allí va a estar la Cámara de la Posta, Pesca, Caza y Aventura. Y la invitación es muy cordial para que puedan participar en familia el gran concurso extraordinario General San Martín, organizado por el Club Cazadores y Pescadores de Córdoba, fiscalizado por la Federación de Caza y Pesca de la provincia. Y como ustedes ven en las imágenes, nos está acompañando un gran amigo, Roberto Perulero, que no dudó al momento que le dije, capaz que tengamos una balsa, Roberto, ¿te prendes? Pero ¿cómo? Acá está. Vimos trabajando junto a su inseparable compañero Leonardo Pica. Un relevamiento con respecto a la pesca. ¿Hacía cuánto que no venías a pescar en balsa y en los molinos, Roberto? Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y hace bastante tiempo, mira, uno ya se ha dedicado a otras cosas, pero la balsa indudablemente es una cosa que se trae a la historia de este dique Los Molinos y la hemos pasado muy bien, ¿eh? Lindo tamaño de bicho. Bueno, aquí con el surubí, un amigo de siempre, sabe cómo ubicarlo y aparte la carne que trajo Coco fue espectacular, ¿eh? Realmente me ha vuelto a gustar mucho la balsa y la comodidad de esta balsa es espectacular. Y la tranquilidad de uno, mira que está muy picado en estos momentos el dique y sin embargo estamos tranquilamente como si fuera en costa. Y por otro lado se vive otro tipo de camaradería junto a los amigos pescadores, un grupo interesante donde nos podemos reír en el caso de que estuviese floja la pesca, además de comer y todo lo demás, podemos hacerte una partida de truco, ¿no? Es así, esto es realmente como estar en el patio de tu casa, pescando en medio del dique, donde tienen todas las comodidades necesarias y podés hacer lo que vos quieras. Realmente muy lindo, te agradezco la invitación nuevamente, Jorge, y bueno, para cuando usted quiera, estamos disponibles, ¿eh? Muchas gracias, Roberto, y nos estamos viendo en la próxima. Otro amigo que estamos viendo en acción también, Leonardo Pica, que hoy creo que te fuiste con permiso autorizado desde tu casa, ¿no? Bienvenido al programa. Hola, Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, la verdad que he tenido un día bastante lindo acá, pero con un permiso medio acotado, porque hoy era el cumpleaños de mi señora, a quien le quiero mandar un beso grande y desearle un feliz cumpleaños. Así que, antes que nada, feliz cumpleaños para ella, porque si no, después no me va a dejar venir más. Vos le dijiste, yo te voy a hacer un regalo especial. Yo te voy a saludar por la tele y ahí está el mensaje y el saludo, ¿eh? Qué mejor saludo que este, que saludarlo por la televisión. También le quiero saludar a una amiga, compañera de trabajo, que sabe salir a pescar junto con nosotros, la Lili, de ahí del CPC. Y la verdad que ha sido un día espectacular, muy linda pesca, con un poco de viento, pero realmente estuvo lindo. Compartir con amigos, que es lo más lindo de todo, digamos. Un buen asado, ¿qué más se puede pedir? Esto es la felicidad total. No quería dejar pasar la oportunidad que deje tu saludo. ¿Cómo habíamos pasado este día tan especial aquí en la balsa, junto a grandes amigos? Y nos estamos viendo seguramente en alguna aventura de pesca, querido Leo. Por supuesto, así será, siempre y cuando mi señora, a pesar del cumpleaños, me deje venir la próxima vez. Pero creo que sí, con este creo que va a ser un buen premio para poder salir. Así que será hasta la próxima, si Dios quiere, y bueno, cuando las pescas nos vuelva a juntar. Y en el próximo programa de La Posta, Pesca, Caza y Aventura, ustedes van a tener imágenes con relación a esta 23ª Gran Feria Internacional de Caza, Pesca y Outdoors, que se va a realizar del 16 al 24 de agosto en el predio de la Rural de Buenos Aires, con imágenes de los stands, la nota correspondiente a los organizadores y aquellos que quieran participar dándose una vueltita visitando esta Gran Feria Internacional de Armas, se pueden llegar por PPG de Shooting and Hunting, retirar las entradas sin cargo en Casa Alem de nuestro amigo Coco Fernández, en Avenida Alem al 3000 y por supuesto en Armería Búnker. Allí están las invitaciones sin cargo para que ustedes puedan asistir a esta 23ª Gran Feria Internacional de Caza, Pesca y Outdoors de la República Argentina, que se va a desarrollar del 16 al 24 de agosto, y allí va a estar la Cámara de la Posta, Pesca, Caza y Aventura. Y la semana que viene vamos a tener imágenes de este gran evento. Mira, desde que nosotros hacemos relevamiento aquí en la balsa, creo que nunca ha faltado una pesca de balsa con nuestro programa, Luis, y realmente es un verdadero placer, más allá de que hoy estamos extrañando una persona muy entrañable como es nuestro amigo Charlie Muñoz, que ya no está entre nosotros, que esta era una de las pescas que más le gustaba porque el gordo siempre nos estaba haciendo comer el amague con algún chiste o alguna cosa que pescaba algo. Quizás hoy, con capa un poco media caída, vinimos a hacer este relevamiento para mostrarle a nuestros televidentes. Ha sido un gusto realmente tenerte aquí en el programa, Luis, bienvenido al programa. Gracias, Jorge. Sí, esa noticia nos dejó mal. Ya estábamos aquí cuando nos enteramos y le dedicamos esta balsa al amigo Charlie, que ya no está entre nosotros y que tanto nos acompaña y que tanto tiene que ver con este programa. Un saludo a la familia. ¿Qué va a ser? Es la vida. Con respecto a la pesca... Contame puntualmente, ¿cuántas cañas tiraste al agua, Luis? No, tiré tres. No se daba primero el pique hasta que lo agarramos el barro. La mañana muy calma, no había una gota de viento y bueno, sacamos varios hasta que después tuvimos que moverlo y que bueno, lo permite sacar algunos ejemplares de muy buen tamaño, una cantidad apreciable. Tuviste la oportunidad de probar con los tres equipos, con línea de vuelo, balancín y pattern. Exacto.
Correcto, sí. Creo que el que más me dio resultado es un balancín pesado a fondo. Y carnada viva, mojarra viva, de muy, muy buen producto. Más tenemos que reconocer que Luis ha sido el que sacó la pieza más grande, un hermoso pejerrey cerca del mediodía, que realmente es increíble ver cómo se viene recuperando la pesca aquí en Los Molinos, Luis. Sí, gracias a Dios se recuperó un montón. Esto, bicho, hace años que no lo veíamos. Y bueno, a invitar a la gente que venga, que está espectacular esto. Luisito, esperemos vernos en la próxima aventura de pesca. Gracias, ¿eh? Sí, por supuesto, Jorge. Cuando cualquier momento es motivo de encontrarnos y pasar un buen rato. Gracias por dejarme estar en este programa y ser tu amigo. Zuru, quiero agradecerte muy especialmente por darnos la posibilidad de mostrarle a nuestros televidentes cómo está la pesca aquí en el lago Los Molinos, en la provincia de Córdoba. Y nos estaremos encontrando seguramente en alguna aventura en el río Paraná, buscando el tan ansiado surubí para que nuestros amigos pescadores disfruten de lo que es la pasión de la pesca aquí en nuestro programa. Gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima con el surubí, ojalá que pueda ir con el coco para que se saque la mufa de hoy día. Ya pase adelante, ahora vamos a ver que... No, coco, en el Paraná me la va a pintar seguro. Bueno, Zuru, nos vemos la próxima. Nos vemos, gracias Jorge por venir, ¿eh? Hasta luego. El agradecimiento a los amigos, a Roberto, a Leo, que ahora se encuentra en la cámara, dejó por un ratito nada más la caña y agarró la cámara y está haciendo los copetes. Gracias, Leo, por la buena onda. Y a través tuyo, que estás con la cámara, vamos a saludar a Norma porque hoy es el cumpleaños. También, por supuesto, agradecer la gentileza de Graciano Piva, popularmente conocido como el Surubí, que nos pone a disposición esta embarcación realmente increíble. Nos vamos a reencontrar la próxima semana para hacer una vez más la posta pesca, caza y aventura. Muchas gracias y nos estamos viendo.